Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, del segmento de entrevistas de Hoja de Ruta. Hoy, jueves 4 de junio del 2020, cuando son las 10 horas con 11 minutos, damos apertura a este programa y damos la bienvenida a Pamela Aguirre, parlamentaria andina, con quien vamos a conversar sobre los últimos eventos y la coyuntura política de nuestro país. Realmente, bueno, en mi caso personal he amanecido indignado y al mismo tiempo molesto conmigo mismo, porque uno ya sabe que esto o lo que se estaba planeando el día de ayer, sabíamos que era parte de un show mediático, de una, no sé si lanzamiento, plataforma de candidatura de la señora fiscal, porque ayer ya se lanzaron inclusive hasta campañas, precampañas, indicando que ella es la mujer que nos debería dirigir los destinos del país por los pantalones bien puestos, según lo que decían algunos de sus partidarios. Pero en fin, así es la justicia en este país, justicia selectiva, más que comprobado, justicia selectiva que solamente actúa con dureza y con rapidez en ciertos casos, y actúa también con lentitud y con suavidad, como el día de ayer. Ayer nos sorprendíamos que con toda la evidencia encontrada en el domicilio del abogado Bucarán, solo se le haya imputado el delito de tráfico ilícito de armas. Y con una pena o una medida sustitutiva de 30 días en su casita. Bueno, así es la vida mientras estamos nosotros luchando todos los días para que Jorge Glass recupere su libertad. Se opone todo mundo, ahí sí salta todo mundo. Pero bueno, así es la vida. En estos momentos estamos llenos de odio hacia cierto grupo político nada más. Con esta introducción queremos dar la bienvenida a Pamela Aguirre. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Bueno, ¿cómo le ve usted desde el lado parlamentario, de las cosas que ustedes, de las funciones que ustedes cumplen? ¿Cómo le ven usted la situación del país? Bueno, muchísimas gracias, Armando, por la entrevista. Bueno, primeramente, nosotros como Parlamento Andino tenemos un rol muy importante a nivel regional, que es el buscar la integración de nuestros pueblos. Pero eso no nos quita nuestro rol como políticos a nivel nacional. Recuerda que nosotros hemos sido elegidos por votación popular. Son más de 2 millones de personas que votaron por nosotros y nos han permitido seguir haciendo política. ¿Y cómo hemos hecho nosotros política? En mi caso particular, ha sido a través de denuncias internacionales constantes de lo que está sucediendo ahora en Ecuador. Esto no, lo que usted comentaba en la introducción, el tema de Abdalá Bucaram, que ya lo voy a abordar más adelante, no viene de sorpresa, no viene de un día para otro. Esto es un manejo sistemático de la política de Estado, en el cual se ha permitido, a través de la judicialización de la política, contra actores políticos que hacen oposición en su justo derecho, el ataque sistemático contra sus derechos y contra sus libertades. Esto ha hecho el régimen de Lenín Moreno. Se unió con toda la oposición, con toda la oligarquía, con toda la banca,
con una sola consigna: destruir a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. No lo ha hecho de un día para otro, sino lo ha venido haciendo paulatinamente. La primera denuncia a nivel internacional que llevé fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la consulta popular que se dio en febrero de 2018. El conocido siete veces sí abrió la puerta para lo que estamos viviendo como país. Tenemos un debacle de todas las instituciones del Estado. El trujillato, que para un grupo político se convirtió en un héroe, para el país le costó miles de vidas, miles de empleos, mucha regresión de derechos, golpes a la economía inimaginables, llegando a una crisis hasta peor que la de 1999. Esto empezó con el siete veces sí. Y bueno, tal vez políticamente, institucionalmente, lo empezó en el siete veces sí, pero previamente, desde la época en la cual Lenín Moreno asume su gobierno, empieza a desmarcarse de forma evidente con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo primero que hace es eliminar las sabatinas, cuando es un recurso completamente válido de rendición de cuentas y de participación ciudadana, que además reactivaba el comercio, el turismo de los lugares donde él acudía. Otra de las cosas que hace Lenín Moreno, que es un golpe político que se denunció en su determinado tiempo, yo en el mes de junio del 2017 denuncié ante Teleamazonas que entregó las eléctricas y también entregó los hospitales a los Bucaram. Tres años después, oh sorpresa, lo que nosotros advertimos se verifica, pero se verifica bajo un burdo show político. Pues Abdalá Bucaram, como ustedes vieron ayer, salían camiones con insumos médicos, miles de mascarillas, miles de pruebas rápidas, mientras la gente se moría en Guayaquil sin tener acceso a las mismas, salían de su casa y la fiscal general del Estado le imputa, como usted mismo lo dijo, por tráfico y tenencia de armas. El Bucaramato ha cogobernado durante estos años. El Bucaramato, Creo y Nebot son exactamente igual que Moreno. Los tres grupos políticos han causado la debacle que ahora vivimos. No es un tema nuevo que la única oposición seria que ha realizado contra Lenín Moreno ha sido la Revolución Ciudadana. Solo nosotros nos hemos opuesto a sus leyes regresivas de derechos. Solo nosotros hemos hecho denuncias internacionales por regresiones de derechos y por ruptura institucional del Estado. Solo nosotros hemos ido a todos los espacios, inclusive los medios de comunicación, a denunciar lo que estaba pasando y el golpe que le iban a dar al bolsillo de los ecuatorianos. Y por ende, solo nosotros nos han perseguido. Paula Pavón, igual que el prefecto Morales, estuvo acusada, pero con la diferencia de que a ella se le acusó por un tuit. Claro. A ella se le acusó por un tuit. Y ella estuvo presa más de 70 días. Ella estuvo preso 12 horas, con unas evidencias terribles de tráfico de influencias, y no solo eso, sino de peculado. ¿Qué es lo que nos están acusando? Claro, esas son las diferencias que vemos, ¿no? Obviamente, ahora, ¿qué podemos hacer como ciudadanía o qué se tiene que hacer para evitar este tipo de cosas o para ya no creer, por ejemplo, en la prensa que en la mañana le estaba pero lanzando loas a la fiscal diciendo que ella era la mujer de pantalones, que había que inclusive en una forma peyorativa, ¿no? Obviamente, pero felicitándole, diciéndole que ella es la única que estaba cumpliendo con su labor y llevando a la cárcel a los corruptos. Pero resulta que en la mañana dice una cosa, en la tarde hay otra cosa. Y como bien dice usted, o sea, haciendo comparaciones a la prefecta Pavón, 70 días en prisión, y al señor Carlos Luis Morales, el día de ayer ya le dieron medidas sustitutivas, le mandaron con grillete a la casa, y ahí quedará, ¿no? Porque suele suceder que en estos casos, como en el de la asambleísta Mendoza, haya quedado. A ver, lo primero que tenemos que preguntarnos siempre los ciudadanos, cuando yo veo cualquier noticia, que trato de no verla, pero si algún momento la veo, lo primero que me pregunto es, ¿qué informan? Lo que ellos informan es lo que quieren que nos enteremos.
La pregunta que los ciudadanos tienen que hacerse es ¿qué no informan? ¿Qué esconden detrás? Para poner el show político y mediático de la persecución contra Abdalá Bucaram y contra Carlos Luis Morales, es porque querían ocultar algo más grande. ¿Qué querían ocultar? Claro. Y claro, la respuesta es súper clara. Querían ocultar, primero, que el FMI venía a Ecuador a reunirse con Guillermo Lasso y con Jaime Debbot, que son los verdaderos los que gobiernan gobernantes, realmente. Los gobernantes actuales, para poder seguir con su línea de restricción de derechos. Entonces, esa era lo primero que querían ocultar. Lo segundo que querían ocultar era el paquetazo. El paquetazo que le han dado al pueblo a través de las medidas que anunció Lenín Moreno. Los desempleos, la regresión de derechos, todas las medidas que han tomado en el sector público y privado de despidos, miles de despidos. Entonces, tú dices, miren, claro, me quieren poner un show para que yo me alegre y diga que bien, se está luchando contra la corrupción, pero la vida real no es eso. Lo que están haciendo es pagando la deuda externa, pagando miles de dólares en deuda externa, a pesar de que la gente necesita su dinero para los insumos. No es que los puestos de trabajo que se suprimen en el sector público, no es que el combate ante la corrupción se van a convertir en recursos para la gente. En el peor de los casos se van a convertir en recursos para que paguen la deuda externa y se enriquezcan sus bolsillos los del FMI y los organismos crediticios internacionales. La primera pregunta, como dije inicialmente, es ¿qué no informan? ¿Qué nos están ocultando? Además, nosotros, y esto es algo que siempre yo reconozco de medios plurales, medios ciudadanos como Voces, como otros medios que han emergido a través de las redes sociales en contra de la desinformación, es que nosotros tenemos que organizarnos de manera constante. La primera, informarnos por nuestros propios medios, por nuestras propias redes, escucharnos nosotros mismos, saber lo que están ocultando. Recordemos el cerco mediático que estamos viviendo. El día de ayer el expresidente Correa decía que le censuraron una entrevista en un medio de comunicación en Loja. Le han censurado varias entrevistas de medios de comunicación en Santo Domingo, en Esmeraldas, etc. ¿Y la libertad de expresión? Bueno, entonces empecemos a informarnos por nuestros medios, por nuestros canales. Utilicemos las redes sociales para poner en conocimiento lo que está pasando en el Ecuador. Pero además, tenemos que organizarnos políticamente. Estamos a las puertas de un 2021 donde se darán unas elecciones históricas, donde se tratará de que la revolución ciudadana no se encuentre en la papeleta y sobre todo de proscribir a Rafael Correa. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy firmes. Sabemos el apoyo y la aceptación popular que tiene Rafael Correa. Imagínense que durante 3 años, todos los días, de mañana, tarde y noche, en todos los noticieros, medios de comunicación, en todos los espacios posibles, le han acusado a Rafael Correa de todo. De todo le han acusado, de secuestro, de terrorismo, de corrupción, de todo. Obviamente no le han probado nada, pero lo que han querido es que políticamente la opinión de él, la opinión ciudadana de Rafael Correa siempre sea negativa. Y ha pasado todo lo contrario, la gente se ha dado cuenta que los medios de comunicación le han linchado mediáticamente, pero en respuesta han visto que en estos 3 años el gobierno no ha puesto una sola piedra para una escuela, para un hospital, para una vía. Entonces, la ciudadanía tiene dos cosas, lo que le dicen los medios de comunicación y lo que le dice su diario vivir. Y su diario vivir le dice claramente que no se ha hecho ni una sola obra por ellos, pero que durante 10 años la obra pública fue el eje trascendental del gobierno de la Revolución Ciudadana. Claro, pero claro, en eso se están enfrascando vuelta en desconocer esa obra pública, porque usted verá que ahora, ni bien hay un derrumbe, ya magnifican el tema y dicen, ahí están las famosas carreteras, ahí está la famosa Coca-Cola, ahí está, o sea, todo esa estrategia mediática tienen en la punta de la lengua para desmerecer lo que se hizo en los 10 años. Pero ahí viene, como bien dice usted, el hecho de informarnos nosotros como ciudadanos, el tener el deber de informarnos, justamente por medios alternativos como Hoja de Ruta, como los que usted ya nombró, que son aliados estratégicos nuestros, obviamente.
Pero ahí viene la pregunta también de nosotros, los que ya pasamos los 40 años, por ejemplo. Nosotros por menos votábamos presidentes. Ahora la juventud parece que, no sé, o sea, falta un poco más de reacción. Porque, a ver, ¿qué pasó el día de ayer? Por ejemplo, es vergonzoso para el país que un presidente anuncie un consejo de asesores y sin haber conversado Vergüenza para con los saber. asesores, o sea, con los que iban a ser de asesores. Esas cosas, por ejemplo, antes, digo yo, no se perdonaban, o sea, era terrible un error de esos en un presidente de la República. Sin embargo, ahora nos callamos, nos desviamos o nos desvían la atención en otras cosas, como por ejemplo el tema de ayer, ¿no? Que nos desviaron totalmente por el reclamo que estamos haciendo de esta apuesta que ha hecho el ministro de Finanzas con nuestros fondos, cuando aquí la gente se moría por no tener justamente insumos médicos. A ver, recordemos que nosotros vinimos de un momento histórico de lucha. Desde los 70s, mucho antes también, pero desde los 70s, cuando se fortaleció el movimiento obrero, en los 90s, cuando se fortaleció el movimiento indígena, siempre las calles fueron el escenario para reclamar derechos. Lo estamos viendo ahora en otros países, que si es posible podrá abordarlo en unos minutos, pero las calles se volvieron el escenario idóneo para reclamar derechos. Cuando llega la Revolución Ciudadana en el 2006, todos estos colectivos sociales que han venido luchando históricamente por sus derechos llegan al poder y enseguida los derechos se convierten en una política de Estado. Entonces los estudiantes no tenían que pedir que por favor se construyan escuelas, porque las escuelas estaban ahí. Los estudiantes no tenían que pedir derecho a la educación, porque bachillerato internacional, becas, más de 20.000 becas que se entregaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, etcétera, estaban ahí, estaban al alcance de su mano. Igualmente, los trabajadores, por primera vez se reconoce el salario mínimo a las trabajadoras del hogar. Se reconoce la posibilidad de afiliación ante el IES, o sea, hay muchísimos derechos que se alcanzaron sin necesidad de calles, sino porque el gobierno ejercía su política pública en favor de los más pobres. Durante estos 10 años de Revolución Ciudadana, nos acostumbramos a que los derechos caigan del suelo y a que no son un proceso de conquista diario. Entonces, los jóvenes crecimos en otro nuevo país. Nosotros nunca vimos desempleo de nuestros padres, no vimos regresión de derechos, no vimos represión como se lo hizo en octubre, no vimos nada de eso. Entonces nos olvidamos de que muchos de los derechos todavía tenían que ser conquistados en las calles y que solo podrían ser garantizados por gobiernos progresistas. Nosotros votamos por Lenín Moreno. No es que los jóvenes nos olvidamos de quienes reconocieron nuestros derechos, votamos por él. Fue él el que traicionó a la juventud y a la democracia. Entonces, la protesta social ya no fue parte de nuestros ideales ciudadanos, no fue parte de nuestras conquistas de derecho. La única protesta que vimos en los 10 años de la Revolución Ciudadana fue la protesta de los De la BlackBerry, de Nutella. los smartphones fuera del Consejo Electoral. Nada más la protesta de la Nutella. Pero en estos años la protesta social se desvaneció, no por represión, sino porque se obtuvo derechos y garantías de los mismos. Ahora, cuando vemos que todos estos derechos están siendo completamente limitados, es cuando empezamos a organizarnos nuevamente. Nos organizamos a través de medios de comunicación, protesta pacífica con un cacerolazo, una cacerola pidiendo derechos, protesta a través de carteles, etc. ¿Y qué recibimos del Estado? Represión, represión y represión. Ya se aprobó el nuevo uso de armas letales contra las protestas ciudadanas, propuesto por el actual ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Eso es lo que nos espera, es lo que nos están diciendo. Si ustedes van a las calles, les vamos a disparar. Entonces, como esta nueva juventud nunca fue parte de luchar por sus derechos en las calles, porque no hubo la necesidad, se asusta
Y es completamente entendible, porque nosotros vivimos un país donde la protesta social ya no era necesaria. Ahora tocará volver a hacerlo, pero de manera completamente pacífica y buscando otras alternativas. Las tendencias en Twitter, aunque parezca que no son importantes, han sido otro mecanismo que ha surgido por parte de los jóvenes y de los conocidos millennials para ponerle al gobierno contra las cuerdas en determinados temas. Mucha gente dice que los actuales ministros Romo, Roldán y Michelena gobiernan a través de Twitter. Bueno, varias tendencias han logrado que tomen algunas medidas, como por ejemplo, ya no permitir la eliminación de los infocentros, que se consiguió a través de las voces ciudadanas en Twitter. Entonces, hemos buscado nuevos mecanismos para evitar que se nos roben nuestros derechos, sin dejar de lado lo importante que es la protesta social pacífica. No queremos ni saqueos, ni ningún otro tipo de violencia. Recordemos que la violencia será el primer justificativo que ellos utilizarán para atacarnos. Y ahora nos damos cuenta que el modelo neoliberal al cual se estuvo acostumbrado Latinoamérica durante varios años, es un fracaso. Octubre no solo le pasó factura a Ecuador, sino también a Chile. Octubre fue el levantamiento popular en Chile que claramente fue contra el neoliberalismo. Ahora, mayo, junio, por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, la protesta ha sido constante contra el sistema. No solo contra el mandatario, sino contra un sistema que no reconoce derechos y no ve a los ciudadanos de la misma manera. Los negros, como ellos dicen, Black Lives Matter, la vida de las personas afroamericanas también son importantes, pero también la vida de las mujeres. En Ecuador sería la vida de los indígenas. También se suma la propuesta de los chalecos amarillos en Francia, quienes también critican el sistema. Es el mundo entero que se está levantando contra el neoliberalismo. ¿Pero qué están haciendo los medios de comunicación? Ocultándolo. Realmente tuvo que ponerse, que apagarse las luces de la Casa Blanca para que finalmente el tema de George Floyd salga a la luz de manera tan global como se ha hecho hasta ahora. Lo de los chalecos amarillos sí lo cubrieron temporalmente, pero luego lo olvidaron. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. No es lo que informan, sino qué es lo que ocultan. Ocultan que los ciudadanos a nivel mundial estamos hartos del neoliberalismo, que ese sistema no ha funcionado, que ha restringido derechos, que ha golpeado a las minorías. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo como políticos a nivel mundial. Desde el Parlamento Andino y desde otros parlamentos nos unimos para pedir la condonación de la deuda externa, porque no puede ser que un sistema como el neoliberalismo siga reconociendo las deudas de nuestros países como prioritarias en la prelación de pagos. Nuestros países no tienen que darles ni insumos médicos, ni ayudar ante la crisis contra el COVID a sus ciudadanos. No, lo que tenía que hacer es pagar la deuda externa. Eso es lo que propone el neoliberalismo. Nosotros proponemos todo lo contrario, que primero la vida antes que la deuda, primero la salud, primero la educación, que no se den más recortes en el sector público, que no se eliminen íconos históricos como Ferrocarriles de Ecuador, Ciudad Alfaro, TAME. Eso es lo que nosotros proponemos, pero es una lucha constante de Latinoamérica contra el neoliberalismo. Claro que sí. Obviamente, como usted bien dice, ¿no? Sí. La juventud creció en otros tiempos, pero hoy estamos viendo que esos derechos que antes nos caían o nos venían sin necesidad de salir a las calles, están siendo conculcados, o sea, ya no hay. El derecho al trabajo no tenemos, nos están quitando, estamos viendo a nuestra vista y paciencia que están queriendo quebrarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, están vendiendo, como usted dice, empresas históricas, pero entonces no solamente deberíamos quedarnos en las redes, sino salir a las calles y obviamente salir a protestar. Esto de la pandemia nos ha tenido retenidos, pero
¿qué hacer ante todo esto? Porque ya digo, si la única arma que nos queda es las calles, pues tendremos que tomarlas. Obviamente, tener que evitar los saqueos y todo lo demás, obviamente eso se va de las manos siempre. Vea usted en los Estados Unidos, que nunca han tenido una manifestación tan fuerte como las que están teniendo ahora, se desborda en violencia y saqueos. En un país que supuestamente donde se vive súper bien, donde están todos bien atendidos, mire la barbaridad que se está dando ahora. Obviamente no queremos llegar a eso, pero yo creo que sí deberíamos estar conscientes de que el único lugar donde nos toca pelear ahora es en las calles. Porque si esperamos a las elecciones, mi estimada Pamela, capaz que ya encontramos un país totalmente devastado. Sí, ciertamente, y lo hemos hecho. Si usted se da cuenta, el levantamiento de octubre fue muchísimo más grande que el levantamiento del 99 del movimiento indígena. Pero aún así, nos damos cuenta que sus medidas de represión son cada día más fuertes. Nosotros tenemos que retomar el poder popular a través del único mecanismo que conocemos, que es la democracia, pero también ejercer nuestro derecho a la resistencia, a la protesta y a la oposición de manera pacífica, como lo dice nuestra Constitución. No estamos ejerciendo vandalismo, estamos yendo a las calles a protestar por nuestros derechos, y eso tiene que ser respetado. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias directrices respecto a la protesta social y cómo tienen que actuar los estados, que tiene que ser con completo respeto, no comprando armas letales para reprimir a sus ciudadanos. Y a esto vamos. Han tratado de eliminar toda la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad, a una educación pública gratuita, a través de la reducción de los presupuestos, a través de la eliminación del bachillerato internacional y entre otros, pero sin embargo, sí les queda dinero en el bolsillo para armarse hasta los dientes. Han comprado armas de todo tipo, que son armas que serán utilizadas sin duda contra los ciudadanos. Estamos contra un gobierno completamente represor. Estamos contra un gobierno que viola derechos humanos. En octubre se metió a prisión, pero ni siquiera a prisión, sino se detuvo de manera extrajudicial a más de 1,000 personas. Muchos de ellos fueron detenidos hasta en cuarteles militares. Todo eso se lo hizo sin ningún respeto a los derechos humanos. El gobierno que estamos viviendo actualmente ha sido el gobierno más dañino de derechos humanos, solo que se puede hacer solo una comparación con el gobierno de León Febres Cordero. Es durísimo lo que hemos tenido que vivir como país, y la represión y la persecución política. Hacer política en este país es casi casi una sentencia de muerte o es una sentencia de prisión. Jorge Glad está preso, Rafael Correa ha sido sentenciado en varios casos sin tener ningún tipo de pruebas, igual que en el caso de Jorge Glass. Tuvimos a tres compañeros detenidos, Virgilio Hernández, Cristian González y Paola Pavón, en su calidad de prefecta de Pichincha, de la provincia más grande del país, de la provincia donde está la capital del Ecuador. A nivel internacional no me lo creían. Decían, es que es imposible que la prefecta de Pichincha esté detenida. Es como decir, el prefecto de Buenos Aires, la persona que está a cargo de la Ciudad de México, etc. Pero sí, eso sucedía. ¿Y por qué? Por un tuit. Todos quienes hemos hecho política durante estos 3 años, nos ha perseguido la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, han amedrentado a nuestras familias, nos han amenazado de muerte. En mi caso, yo tuve que ir a declarar con labor de parto. Mientras yo estaba iniciando mi labor de parto, ya tenía inicios de labor de parto, tuve que esperar más de 7 horas en Fiscalía General del Estado para declarar en un tema en el cual no estaba mi nombre, en un tema en el cual yo no tenía ninguna participación, que ya la Defensoría del Pueblo emitió una providencia indicando que yo no me encuentro procesada, que no soy parte de ningún tipo de proceso penal, pero me tocó ir a declarar, a rendir versión con labor de parto. Ese es el nivel de persecución que hemos vivido, y que entiendo que por eso también muchos jóvenes y muchos ciudadanos han preferido
no salir para no exponer sus vidas. Duro, muy difícil, pues la judicialización de la política o lawfare ha llegado a niveles extremos. Lo decía el presidente Correa en la cumbre de Cancún, que antes era distinto, pues antes se mataban a los compañeros, se apresaban a los compañeros, y los compañeros muertos hasta nos daban esa fuerza para reivindicar sus nombres. Ahora, con la cantaleta y con la línea mediática de la corrupción, ya nadie quiere hacer política porque enseguida te van a acusar de corrupto, aunque no lo seas. Entonces, están cerrando la política, la participación política de jóvenes y de gente honesta que en el camino será perseguida, sin duda será perseguida. Periodistas, medios de comunicación cerrados, periodistas perseguidos. Todo esto ha sucedido en estos 3 años de gobierno. ¿Cómo hemos retrocedido? Hemos retrocedido mucho en tema de derechos, especialmente. Usted topó el tema de Jorge Glass. Jorge Glass, en estos momentos, sus abogados están solicitando algún recurso constitucional, igual que también se haga respetar lo que dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, sobre que se debería evitar el hacinamiento en los centros de rehabilitación social. Acá no se ha cumplido eso. Obviamente con una sola misión, de no permitir la salida de Jorge Glass. Ustedes, como Parlamento Andino, ¿en qué podrían dar una mano o ayudar para denunciar justamente el hecho de que a Jorge Glass se le está impidiendo, inclusive ni siquiera se cumplen unas medidas cautelares que salieron ya en diciembre? Nosotros durante estos 3 años, junto con la parlamentaria Rosa Mireya Cárdenas, hemos llevado una lucha a nivel internacional constante por los derechos de Jorge Glass. Hemos denunciado ante Eurolat, que es la asamblea parlamentaria que une a los parlamentos de Latinoamérica, el Parlatino, el Parlandino, el Parlasur, el Parlacen y el Parlamento Europeo. Hemos denunciado todo lo que ha vivido Jorge Glass a través de un proceso sin pruebas, de ser juzgado con una norma que no le correspondía, que era un código penal anterior. De igual forma, hemos ido a la CIDH, ante varios organismos de derechos humanos, y todos han respondido exactamente lo mismo, que existe clara presunción de que es un perseguido político. Es así que el Instituto de Lawfare de Argentina y de Brasil siempre reconocen el caso de Jorge Glass como la persecución política en Ecuador. Todo ello se ha enviado al gobierno nacional. Los organismos internacionales que menciono han enviado sus cartas, sus solicitudes al gobierno nacional. La respuesta ha sido hacerse de oídos sordos. Tanto defendían a la CIDH, pero ahora todo lo que la CIDH pide se han olvidado por completo. Se ha pedido, Jorge Glass ya ha cumplido más del 40% de la pena, siendo un ex vicepresidente, siendo un hombre enfermo, que está enfermo, tiene muchos problemas de su salud, tiene todo el derecho que le asisten los derechos humanos a nivel internacional, no solo nuestra legislación, no solo los derechos reconocidos en nuestra constitución, en nuestra normativa, sino también los derechos humanos a nivel mundial. Reconocen algunas medidas para las personas privadas de libertad que tienen enfermedades y que no han sido conminadas por delitos graves, como es el caso de Jorge Glass. No lo han permitido. En países como Perú y en otros países andinos, se ha logrado que varias personas que se encuentran detenidas en vista de la emergencia sanitaria y que las prisiones se convierten en focos de infección, se les pueda dar medidas sustitutivas como arresto domiciliario, brillantes electrónicos, entre otras. En otros países han accedido sin problema, pero aquí no. Aquí queda muy claro que la persecución política, la vendetta, la venganza, va en contra de los derechos humanos. Jorge Glass debería tener medidas sustitutivas. Primeramente debería estar libre, porque él es una persona inocente. Pero si es que ya de manera completamente ilegal y legítima se le juzgó, actualmente lo mínimo que se podría hacer es pedir medidas sustitutivas. La persona que más defendía en la Asamblea Nacional, todos lo hemos hecho, pero la persona que estaba a la cabeza del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de Jorge Glass, Sofía Spin, fue destituida. Ese es el nivel de respeto a los derechos humanos que se vive en este país.
¿Qué nos espera? La pregunta es, ¿qué nos espera? Si así estamos en 3 años, ¿qué va a pasar a futuro? Si es que no nos organizamos de manera clara, si no logramos volver a retomar el poder político a través de las elecciones, que son el único espacio democrático en temas de para obtención del poder que podemos hacerlo, es convenciéndoles a los ciudadanos, la mayoría ya están convencidos, pero a los pocos que quedan por convencer, que con Rafael Correa, con la Revolución Ciudadana, nuestros derechos eran respetados. Queremos volver a los tiempos en los cuales nuestra patria era digna, era soberana. Que queremos volver a los momentos a los cuales a nivel internacional nuestro país era reconocido por sus obras, no por sus vergüenzas. Lenin Moreno ha sido reconocido a nivel internacional, primero por comprar miles de seguidores en redes sociales. Segundo, sí, esa es la vergüenza que nos están haciendo pasar. Segundo, por sus declaraciones contra los derechos de la mujer. Salió en todos los medios de comunicación las declaraciones que hacía Lenin Moreno diciendo que el acoso no era algo grave, que más bien pobres hombres que eran víctimas de acoso. Sí, los feitos éramos los que estábamos siempre expuestos. Los feitos, exactamente, que los feitos eran los que estaban expuestos al acoso y que no era acoso, porque cuando un guapo lo decía no era acoso, sino era piropo. Eso lo dijo Lenin Moreno y salió en todos los medios de comunicación internacionales. En medios europeos, en medios asiáticos, en todos los medios latinoamericanos. Ese es el país, la radiografía de país que se conoce a nivel internacional. También se conoce la persecución política. Tenemos 6 asilados que están actualmente en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos abrió las puertas ante la persecución política. Eso es Lenín Moreno. Es una vergüenza para el país. A nivel internacional no se conoce ni una sola obra de él. Mientras nosotros, cuando estábamos en el poder con Rafael Correa y su gobierno de la Revolución Ciudadana, no había ni siquiera un mes en el cual los logros se reconozcan en publicaciones internacionales como Revista Semana. Revista Semana de Colombia decía que nosotros somos el milagro ecuatoriano, que cómo Ecuador logró un milagro tan grande. Todos los temas de derechos de la educación fueron reconocidos en varios espacios, sobre todo el tema de bachillerato internacional. Cuando pueblos indígenas, pueblos afros, podían acceder a la educación internacional, al bachillerato internacional, para después, a través de becas, ir a estudiar a las mejores universidades del mundo. ¡Qué orgullo tan grande como país tener a indígenas y afros estudiando en las mejores universidades del mundo! Cuando históricamente siempre han sido relegados y nunca han podido hacerlo, pues las posibilidades económicas no les permitían. Cuando nuestro país era ejemplo de eliminación de la pobreza, cuando nuestro país era ejemplo de obra pública, llegamos a vender electricidad a Colombia y a Perú. Claro que ese logro ya lo dijo Lenín Moreno en el 24 de mayo, como que fuera el logro de su gobierno, pero no. Una hidroeléctrica se construyó por año, algo jamás visto en la historia de Latinoamérica. Ningún país de Latinoamérica tenía tanto impacto en temas de comunicación, hidroeléctricas, tecnologías de la información. Y recordemos que ese sector estaba a la cabeza de Jorge Glass. Todo lo que era interconectividad, todos los sectores estratégicos. Él empezó siendo ministro de sectores estratégicos para luego ser vicepresidente de la República por la gran cantidad de obras que hizo desde los sectores estratégicos. Querido Armando, es tan evidente la persecución, mientras ayer salían camiones de insumos médicos de la casa de Abdalá Bucaram, a Jorge Glass no le han encontrado ni un dólar mal habido. A él le juzgan por asociación ilícita. Exactamente. Por su tío. Cuando ahora vemos casos completamente claros de corrupción, de peculado, en los cuales han salido a decir las autoridades del actual gobierno que, bueno, que ellos no pueden hacer nada con respecto al parentesco. La justicia selectiva, el linchamiento mediático selectivo, el doble discurso, son parte del día a día.
Exactamente, es parte del día a día y eso es a lo que nos estamos acostumbrando los ecuatorianos, pero tenemos que romper eso, tenemos que salir obviamente a las calles, al menos ese es el llamado que hacemos nosotros siempre desde aquí, desde Hoja de Ruta. Mi estimada Pamela, muchísimas gracias por habernos atendido. Su mensaje final a la ciudadanía que le está escuchando en este momento. Bueno, a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas que nos escuchan, recordemos cómo fueron nuestros días de gloria, de respeto a los derechos humanos, de soberanía, de dignidad en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Miles de días, cientos de hospitales, cientos de escuelas, todos los derechos reconocidos. Eso es lo que tuvimos y eso es lo que estamos perdiendo. Ahora hagamos una radiografía. Y recordemos cómo han sido estos 3 años de gobierno del neoliberalismo. Despidos, desempleo, eliminación de entidades públicas, regresión de derechos, represión en las calles. ¿Qué país queremos? ¿El país de la revolución ciudadana o el país del neoliberalismo? Está en nuestras manos escoger lo que queremos. Por ello, ahora más que nunca tenemos que informarnos. Informar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, decirles todos los días lo que estamos perdiendo y todo lo que vamos a perder a futuro. Ahora más que nunca, tenemos que unir nuestros hombros para luchar por un mejor país. Un país que vivió sus mejores días de gloria de la mano del expresidente Rafael Correa. Ahora más que nunca tenemos que organizarnos, como dicen los compañeros, para salir a las calles de forma pacífica, respetuosa y hacer valer nuestro derecho a la resistencia, para que no nos conculquen nuestros derechos. Y finalmente recordemos que el país que ahora se está construyendo es la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Nosotros, quienes nos hemos quedado con el gobierno de la Revolución Ciudadana y no hemos traicionado al poder popular, podemos verles a las caras a miles de ciudadanos y decirles no hemos fallado. Podemos ver a las caras de nuestros padres, de nuestros hijos. No les hemos fallado. Tenemos la noble misión de seguir despertando la conciencia social a través de nuestro país y en el mundo entero, de que el neoliberalismo no es el camino, de que es un modelo fracasado que conculca derechos, permite la desigualdad y logra un gran crecimiento de la pobreza. La revolución ciudadana, los movimientos progresistas a nivel nacional y a nivel internacional son nuestro eje. Luchemos por ello. Seamos cada día actores políticos en nuestro entorno. Informémonos, comuniquemos y sobre todo, tu voto. Tu voto es la mejor arma. El voto por la revolución ciudadana. Muchísimas gracias, Armando. Gracias, compañeros, por este espacio. Muchísimas gracias a usted, Pamela, por haber asistido a esta entrevista, por habernos dado a usted su tiempo que, para estar conversando con el pueblo ecuatoriano. Nosotros regresamos más tarde, a las 12:15 estaremos con el sociólogo David Chávez, con quien también analizaremos los últimos momentos de la historia de este país, los últimos momentos de que se han vivido en este circo que yo le llamo circo cuántico que hoy nos gobierna. Muchísimas gracias a todos y nosotros, como les digo, regresamos más tarde ya con más aquí en Hoja de Ruta Radio en su segmento Otras Voces. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Armando.